Bien, se logra ver. Sí, sí se ve. Okay, perfect. So, okay, we are going to start right today with this class. And this is one of the last one, right? Because on Thursday will be the last class about this course. And right now we are going to talk about object pronouns and can be a little bit confused, right? Because it seems a lot about the personal pronouns or subject pronouns, right? But right now we are going to talk about object pronouns. So we are going to review how we can use object pronouns, right? Vamos a ver sobre los pronombres de objeto, así se le llama en español, o conocidos también como object pronouns. Pero primero leamos un poquito acerca de ello y luego vamos a ver oraciones. Es un tema muy sencillo, yo hasta imagino que ya lo han de haber visto. Han de haber visto ya cómo se usan en oraciones, ¿verdad? Porque son muy usadas en oraciones todo el tiempo. Vamos a hacer unos ejercicios al final como práctica, ¿verdad? Es muy sencillo, un tema bastante corto y sencillo. Okay, we are going to start reading. What is an object pronoun? Okay, an object pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. So we are going to read it again. An object pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Un pronombre de objeto, como le llamamos en español, es una palabra que se parece mucho a los pronombres personales, que dice que reemplaza a un sustantivo en una oración. A un sustantivo, ya vamos a ver oraciones. The noun it replaces can be the subject of the sentence. En algunos casos, el sustantivo que este reemplaza puede ser el sujeto de la oración. Instead, it replaces an object noun. Y, ¿verdad? Puede ser que sea reemplazado por el sustantivo, which is a noun that received the action of the verb, el cual es un sustantivo que recibe la acción del verbo. Ahora, para no confundirnos tanto con eso, lo vamos a entender más con ejemplos, practicándolo, incluso haciendo oraciones también y diciéndolas. Es la manera en la que prácticamente así se debe de aprender. How to identify an object noun. ¿Cómo identificar un sustantivo o un nombre de objeto? Bien, veamos para comenzar esto. To identify an object noun, you will need to identify which noun mentioned in the sentence received the action of the verb. Para identificar un nombre de objeto, debemos identificar qué nombre o qué sustantivo, bueno, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es toda palabra, ¿verdad? Que es muy usada, como por ejemplo, computer, bed, table, house, people. Todos esos son nouns, así le llaman nouns, que en español les dicen sustantivos. Esos son los sustantivos, todas palabritas, ¿verdad? Entonces, dice que para identificar un sustantivo mencionado en la oración, es el que recibe la acción del verbo. Ahora, veamos la primera oración que podemos ver aquí. I like to read this book. I like to read this book. Bien, esta palabrita que está encerrada aquí es un noun o un sustantivo en español. Es un sustantivo. Book, ¿verdad? Es una palabra común, ¿verdad? Es un sustantivo. I like to read this book. Bien, entonces este está recibiendo la acción del verbo, ¿verdad? I like, porque este es el sujeto. Este es el sujeto. Este puede ser el object noun, como dice aquí. Object noun, el sustantivo de objeto o nombre de objeto, este que está aquí. Este recibe la acción del verbo, porque el libro es el que
Está siendo leído, ¿verdad? Está siendo leído por mí. Bien. I like to read this book. But now, I don't want to say I like to read this book. Just, I only want to say, quiero leerlo. Pero, ¿cómo diría eso en inglés? Quiero leerlo. Ahora es aquí donde usamos un object pronoun, ¿verdad? No, no lo vamos a confundir con subject pronoun, porque un subject pronoun es el pronombre personal, ¿verdad? El I, you, he, she, it, you, we, and they. Esos son llamados subject pronoun o personal pronouns, pronombres personales. Esos. Ahora, los otros que vamos a usar ahora son llamados object pronoun, pronombres de objeto. Pero ya vamos a ver una lista de cuáles son, porque son diferentes. Algunos se parecen. Como por ejemplo, veamos, este que está aquí, it, se parece mucho al pronombre personal. Y son muy usados al final de la oración, la mayoría del tiempo, se usan al final de la oración, casi siempre. Y si no quiero decir, I like to read this book, entonces tengo que decir, I like to read it. I like to read it. Quiero leerlo. ¿Verdad? Y ya no es necesario que diga el sustantivo, o sea, esta palabra, book. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, do you like my cell phone? Yo le respondo, yes, I like it. Escuchen bien, yes, I like it. ¿Verdad? Entonces ya no dije, yes, I like your phone, sino que solamente, yes, I like it. Ahí, al final, eso de que I like it, eso es un object pronoun, un pronombre de objeto. Aquí como lo muestran en este cuadro que está aquí, ¿se puede ver? Sí. Bien. How to make object pronouns. ¿Cómo podemos hacer los pronombres de objeto? It's not unusual for people to be more familiar with subject pronouns than object pronouns. No es raro que todos estemos más familiarizados con los pronombres de sujeto, ¿verdad? O sea, estos que están aquí. Estos que están aquí. No es raro que estemos más familiarizados con todos ellos, porque son los que vemos desde un inicio, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo en un nivel básico. Incluso en la escuela me acuerdo que todos nos enseñaban a conjugar estos pronombres personales con el verbo to be. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, no es raro, ¿verdad?, que estemos más familiarizados con ellos que con los pronombres. Que con los pronombres de objeto. O sea, estos que están aquí. Fíjense bien. Me es diferente. Ya no voy a decir I. Porque estos se usan al inicio de la oración como sujeto, ¿verdad? De la oración. Estos no se usan como sujeto, sino más bien como un objeto, un pronombre de objeto. Veamos, me, esto es igual, you. He, ya no digo he en la otra, sino que him, him, she, her, no digo she, sino que her. It es lo mismo, it. You es lo mismo. We, ya no digo we, sino que us. Us. They sería them. Them. Ahora, veamos estos pequeños ejemplos que están en el cuadro. Aquí donde dice object pronouns. Y aquí mismo en el cuadro, miren, aquí están subject pronouns, que son los que ya no sabemos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y a la par están los object pronouns, que son los que estamos viendo ahora. Y están así a la par para que los familiaricemos y no nos confundamos. Vea, para que sepamos de que cuando decimos him, estamos hablando de él. Cuando decimos her, estamos hablando de ella. Cuando decimos us, estamos hablando de nosotros. Cuando decimos them, estamos hablando de ellos. Ahora comencemos a leer estas oraciones que están aquí, bastante sencillas. Yo quiero decir en inglés, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Entonces, sería raro decir, can you help I? Can you help I?
Eso es un error, ¿verdad? Porque los pronombres personales no se usan al final de la oración. Estos solo se usan como sujeto principal de la oración. Can you help I? Se escucha raro. Entonces, lo ideal es que se usan al final. Can you help me? Ya han escuchado esas oraciones, ¿verdad? Can you help me? Veamos. So, I know you. I know you. Es otra, ¿verdad? A pesar de que este se escriba igual al pronombre personal, ¿verdad? Pero aquí obviamente sabemos que no está cumpliendo el rol de un sujeto de la oración. El sujeto es este. I know you. ¿Verdad? Este solo es un pronombre de objeto. Bien, veamos cuando hablamos de ella. She isn't, perdón, de él. She isn't in love with him. She isn't, o she is not, o she's not in love with him. Veamos, se está refiriendo a él cuando dice him, pero en ningún momento se dice she isn't in love with he. She isn't in love with he. Solo porque sabemos que he significa él, no vayamos a decir he aquí al final, sino más bien, she isn't in love with him. With him. Ahora, ¿cuándo nos referimos a ella? He phones her every day. He phones her every day. ¿Verdad? Estoy señalando la a ella. Dice que él la llama a ella todos los días. Pero veamos, no dice aquí en la oración, he phones she every day. ¿Verdad? Eso sería un error decirlo de esa forma. Entonces, lo que debo usar es her. El que tiene una similitud con she. Veamos, aquí está esta oración muy común. I don't like it. I don't like it. Se está refiriendo a que no le gusta un objeto. Un objeto o algo en específico. You wait for us. Perdón, sí, la de us, cuando se refiere a nosotros. Wait for us. No lo voy a decir. Wait for we. Wait for we, ¿verdad? Porque we solo se usa al inicio de la oración. Wait for us. Wait for us. Espéranos a nosotros. Otra oración podría ser, bien, ¿cómo dirían ustedes? Ah, no, esa ya está aquí. Help me. Ahora, ¿cómo dirían? Ayúdanos. Help me es ayúdame. Y ayúdanos, ¿cómo sería? Help us. Help us, correcto. ¿Y cómo dirían? Ayúdales a ellos. Help them. Help them, correcto. Help them. ¿Verdad? No nos vamos a confundir y vayamos a decir help they. Porque they solo se usa al inicio de la oración. Es el pronombre personal para referirnos a una persona. Bien, ahora veamos la otra. Esta de them, ¿verdad? Call them. Cuando nos referimos a ellos, call them. Pero no voy a decir call they. Call them. Call them this evening. Llámalos esta noche. Bien. Ahora que ya vimos estas oraciones y ya empezamos a ver un poco más, a identificarlo, ¿verdad? Me, you, him, cuando se refiere a él. Her, cuando se refiere a ella. It, cuando se refiere a un objeto. Us, cuando se refiere a nosotros. Y them, cuando se refiere a ellos. ¿Verdad? Entonces es de tener eso ya grabado. Ya que lo acabamos de pronunciar y acabamos de ver estos ejemplos, ya tenemos más una idea de cuáles son los object pronouns. Probablemente esto ya lo hayan visto, ¿verdad? Estas palabritas con oraciones así, ¿sí, verdad? Sí. Muy bien. Entonces, pero ahora, ¿verdad? Nos estamos enfocando cómo se llaman estos.
cómo se llaman y cómo debemos usarlo. Y es muy sencillo, es bastante fácil. Por el momento, ¿se va entendiendo? Sí. ¿Los demás? Sí. Ya. Sí. Muy bien, muy bien. Veamos. Comenzamos a ver algunos ejemplos para que después podamos hacer los ejercicios, que igual están muy fáciles. Bien, voy a leer estas dos oraciones que están aquí. La voy a leer como que es una sola. Y luego la vamos a identificar. She is a wonderful person. I want to meet her. Fíjense bien, escuchen. She is a wonderful person. I would like to meet her. I would like to meet her. Ah, ¿verdad? Cuando digo her, ¿a quién me estoy refiriendo? She. A ella. A ella. A ella, correcto. Veamos. A pesar de que no use el pronombre personal al inicio, pero quiero decir, por ejemplo, algún nombre, permítanme. Quiero decir, Brenda is a wonderful person. So, I would like to meet her. Siempre me estoy refiriendo a ella, ¿verdad? Pero sí digo, Brenda is a wonderful person. I would like to meet him. ¿Estaría incorrecta esa oración? Bien, escúchenlo otra vez. Brenda is a wonderful person. I would like to meet him. It's correct? No. No, ¿verdad? Porque him se usa con... Con he o con él. Correcto, con he o cuando revimos a él, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería her. Y jamás voy a decir, she is a wonderful person. I want to meet she. ¿Verdad? Sino que I want to meet her. ¿Verdad? Sonia, ¿se va entendiendo? Sí. Muy bien. Ahora veamos. Aquí entre paréntesis está la parte de la oración. Personal pronoun, que es este. Y el del final, el object pronoun, que así se llama, object pronoun, que está al final de la oración. Leamos esto. In the first example sentence, she is a subject pronoun. En el primer ejemplo de la oración, she es el sujeto, ¿verdad? O el pronombre personal. In the second example, en el segundo ejemplo, her seems to be talking about the same person, but is a pronoun in a different case. En el segundo ejemplo, parece que estamos hablando de la misma persona, y sí, ¿verdad? Pero es un pronombre en un caso distinto. En otras palabras, es un object pronoun. Esto siempre es un pronombre, pero ya no es pronombre personal, sino que pronombre de objeto. Object pronoun. Y se usan al final de la oración. So, look at these example sentences. Bien. Are you with Carlos? Yes, I am with him. Are you with Carlos? Yes, I am with him. ¿Verdad? Es lo más ideal. Yes, I am. Es una respuesta corta. ¿Se acuerdan de las respuestas cortas? Are you with Carlos? Yes, I am. Pero aquí quiso agregarle más. Are you with Carlos? Yes, I am with him. Sería un error decir, yes, I am with it, o I am with them, porque them solo se refiere para ellos. Y fíjense bien aquí, está señalado el subject pronoun aquí, que es you, y him es el object pronoun, que siempre me estoy refiriendo a él, ¿verdad? The second one. He has four brothers. Yes. I know them. Es como que alguien me diga a mí.
He has four brothers. Y yo responda, yes, I know them. Cuando digo them, me refiero a quiénes de la en esta oración. A ellos, a los hermanos. A los hermanos, correcto. He has four brothers. Yes, I know they. Eso sería un error, ¿verdad? Decir, yes, I know they. Sino más bien, yes, I know them. Entonces, es muy importante que se aprendan eso, ¿verdad? Porque en algunos casos queremos decir, queremos usar eso, pero no sabemos cómo decirlo, porque no nos sabemos eso en inglés. Veamos el otro ejemplo. I want to give you some advice. I want to give you. Fíjense bien. Aquí está el object pronoun, porque el subject pronoun es este. I want to give you some advice. Quiero darte a ti. O como nos decimos nosotros, quiero darte a vos. I want to give you some advice. Quiero darte algunos consejos. Vean esta. They told me a secret. Do you know what's mean told? ¿Saben qué significa esta palabra told? Decir en pasado. Correcto, decir en pasado. Es como, ¿cómo sería en español la oración completa? Ellos me dijeron un secreto. Correcto, ellos me dijeron un secreto. Vean bien. Cuando digo ellos me dijeron, they told me, ahí tengo que usar el object pronoun, ¿verdad? O ellos me dijeron a mí. No vamos a decir, they told my a secret. No. They told me. They told me. Ellos me dijeron. Son bastante sencillos, ¿verdad? A la hora de hacer oraciones. Bien, ahora, una pregunta muy, que es muy común cuando damos la respuesta, cuando alguien hace preguntas así. Por ejemplo, si alguien pregunta, who do you want to play video games? Yo quiero decir, yo. Entonces, sabemos que I significa yo, ¿verdad? Entonces no voy a decir I, sino que me. Me, ¿verdad? Que significa yo. Who do you want to play video games? Me. Aquí está el object pronoun. Y este es el subject. We don't understand our homework. Please help us. Help us. Ayúdanos a nosotros, ¿verdad? No voy a decir, please help we. We don't understand our homework. Please help us. Subject pronoun and object pronoun. Dice este. Is my mom with you? Yes, she's with us. ¿Verdad? Is my mom with you? Yes, she is with us. ¿Verdad? Ella está con nosotros. No voy a decir, yes, she is with we. Solo porque sabemos obviamente que we significa nosotros, no voy a decir we al final. Eso solo se usan al inicio de la oración. Estos son los que debo de usar al final de la oración. Yes, she is with us. Bien, ahora, revisemos los ejercicios que están en la plataforma. Yo creo que ustedes algunos ya los terminaron, ¿verdad? Me pareció ver o leer algún mensaje que decían que alguien ya había terminado la plataforma, ¿o no? ¿O aún faltan? Falta un poquito. A mí aún me falta un poco, pero ya casi. Muy bien, entonces ya pasaron ese tema. A mí me falta también y de ser posible espero terminar ya en esta semana. Incluso la semana pasada no me pude conectar, había hablado con usted que tenía problemas de conexión. Ya sí. El día de hoy pude tener ya la visita técnica, ya la más o menos para probar. Ajá, sí, de verdad no voy a tener inconvenientes. Muy bien, perfecto. Bien, ya le voy a compartir pantalla para que veamos
los ejercicios que están ahí. No los vamos a hacer para que los hagan ustedes, ¿verdad? No tengan una idea. Yo creo que están, déjenme ver. Ah, aquí están todos los pronouns. Están los subject, que ya saben cuáles son. Están los object pronouns. Y los possessive, que esos son los que vamos a ver después. Veamos esto que están aquí. No sé, no se ve la pantalla. Ah, sí, ya lo voy a compartir. Bien, ya se logra bien, se logra ver. Hoy sí. Sí. Bien, aquí en unidad 8, miren, Philip. aquí están todos los pronombres. El subject, que son los que ya vimos, ¿verdad? I, you, he, she, it, you, we, and they, que se manejan ya muy bien. Estos son los que estamos viendo ahorita, los pronouns, los objects. Entremos aquí, aquí aparece siempre una explicación. Is that him? Yes, and that's her. Oh, I know them. Yeah. Is that him? ¿Ese es él? Yes. And that's her. ¿Y esa es ella? Oh, I know them. Vean. Object pronouns. El uso. To refer to the object of a sentence instead of using a proper name. ¿Verdad? Para referirse a un objeto de la oración en lugar de usar un nombre propio. ¿Verdad? Pero cuando nos referimos a un objeto de la oración, no es el sujeto. El sujeto es el que va al inicio. El objeto prácticamente es el que va al final. Es como, por ejemplo, si yo diga aquí, escuchen el audio. Is that him? Es como que yo diga, ese es Carlos, pero no quiero decir el nombre propio, no. Is that him? Yes, and that's her. Ah, y esa es Brenda. Ah, pero no quiero decir el nombre. Yes, and that's her. Ah, entonces aquí obviamente, I know them. Yes, and that's her. Oh. I know them. Veamos, ¿cómo es la forma? To refer people, to refer to people. Aquí están los que yo les presenté. Me, you, him. Estos son los que se usan para referirse a las personas. Me, cuando me refiero a yo. You, cuando se refiere a ti o ustedes, ¿verdad? Him, él, her, a ella. Us, a nosotros. Them y a ellos. To refer to things, para referirse a cosas, se usa it y them. ¿Por qué se usa it y them? It obviamente es para objetos, ¿verdad? Pero ¿por qué them? Recuérdense que a veces cuando, a pesar de que sean objetos o animales, cuando es en plural, debemos usar them. ¿Te acuerdan en los pronombres personales que a pesar de que diga, por ejemplo, ya estoy hablando de objetos o animales, voy a utilizar they, ¿verdad? Por ejemplo, si digo, mis zapatos están sucios, ¿verdad? Mis zapatos están sucios. My shoes are dirty. Entonces, pero no quiero usar my shoes, sino que they are dirty, porque estoy usando, ¿verdad? En plural, they, no puedo decir it, entonces igual aquí es. Ahora veamos este ejemplo. Do you know him? Do you know him? No, but I know her. She's my boss. Bien, aquí llegamos a la práctica. Is this a picture of you? Yes.
¿Cuál creen que sería? Me. Give me, ajá. Give me that picture, ok. Está correcta. Pero los demás no los vamos a hacer para que los hagan ustedes. Y por si se van equivocando, los pueden corregir aquí, ¿verdad? Espero que no solo se vayan a ir de un solo aquí donde dice sí, answer, porque aquí ya muestra la respuesta. La idea es de que los hagan, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora son unos ejercicios que están aquí. We are going to do this exercise about object pronouns, right? And everybody are going to participate. Pero vamos a ir en orden. Vamos a ir haciendo así uno por uno. Yo lo voy a ir diciendo y ustedes lo van a ir haciendo. Pero, como siempre, ¿verdad? Debemos leer toda la oración. No voy a solo voy a decir la palabra que le falta a la oración. Debo decir toda la oración. Bien. Va a comenzar Elías. Hello, Elías. Are you here? Hello. Okay, very good. So you are going to start making the first example, right? But you have to read all the sentence and complete with the word that con la palabra que falta aquí, ¿verdad? Va a leer toda la oración. Is he marrying Leila? Yes, he is in love with her. Bien, al final las vamos a chequear si están correctas o no. The second one, vamos a ir haciendo dos por dos mejor. Bien, ahora otra vez, Elías, number two. Okay. Your son is making a lot of noise. I ask him to be quiet. Okay. Esto que está aquí que dice I'll. Es una contracción de I will. Es como I will ask. Le preguntaré. I will ask. Le preguntaré. Es una contracción de I will. Se dice I'll. Ajá, correcto. I'll ask him to be quiet. Okay, number three. José Mejía, number three, number four. José Mejía, are you here? Please, will you ask Robert to come? Sorry, I don't know. Permita. Bien. ¿Cuál sería? Him. Okay, number four. Where are my glasses? You are wearing them. Okay, very good. Number five, number six, Pablo Soriano. Number five. Do you like apples? I love them. I love okay. them. Uh-huh. Number six. Why is he always talking about Lisa? He obviously likes. He obviously likes her. Okay, perfect. Very good. Okay. Thank you very much. Roberto, number seven and number eight. Where is my book?
Oh dear, I lost it. Okay. Is that Nancy's new boyfriend? Don't ask me, ask him. No, ask her, pardon. Okay, very good. Thank you very much. Sonia, number 9 and number 10. I am afraid I can't remember it. Okay. Number 10. He friends offered. Bien, pero lea. Him. Lea la pregunta y luego como la respuesta, ¿verdad? Porque no le escuché la pregunta. Look at John. Uh-huh. He seems so happy. Sí. His friend offered him a guitar for his birthday. Okay, very good. Thank you very much. Ahora. Bien. Solo quedan estas. Bueno, quedan varias. Number 11. Sigue. Elías. Yes. What are you going to do with those old papers? I'm going to recycle it. Isn't recycle, recycle. Recycle, recycle it. It's. Bien. Seguro que sería, aquí están las opciones. Them. ¿Por qué sería them? Porque usted creía que era it, pero ¿por qué it sería them? Es plural. Sí, verdad, porque aquí dice, what are you going to do with those old papers? Papers, plural. I am going to recycle them, ¿verdad? Okay. Yeah, ahora, José Mejía, number 12. Yeah. Let's see, the last is Spielberg movie. I have already seen them. Uh-huh. I have already seen it. Uh-huh. It sería. Let's see the latest Spielberg movie. I have already seen it. Okay. Pablo. Pablo. Okay. How are you, kids? I haven't met them. For ashes. Ages. 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 How are your kids? I haven't. Es como una contracción de I have not met. I have not met. No los he conocido, ¿verdad? I have met them for ages. Okay. Roberto. Number 14. Bueno, perdón, ¿ahorita se me escucha? Sí. Okay. Have you met Alan and Tim? No,
I have never met them. Sonia, number 15. Do you want this book? Yes. Well, check it. Elias, number 16. My mother is fantastic. I like her very much. Okay, at the end, we are going to check it out, right, if all the sentences are correct. Jose Mejia? Don't help me with this exercise. I can do it by myself. Okay. Pablo, number 18. This fruit is poison. Don't eat it. Don't eat it, correcto. Poison es venenoso, ¿verdad? Poison es veneno, pero aquí veneno. Poison... Poisoned es como venenoso. This fruit is poisoned. Don't eat it. Okay, number 19. Roberto. Take the children to bed. Don't let them watch this movie. Sonia, the last one. What is the sentence, Dick? Number 20. Why is she helping John? She... Probably. She probably... Okay. Estoy pensando en él. Ah, bien, bien. ¿Cuál? She probably loves him. Okay, very good. Bien. Estos chequeé porque están correctos, ¿verdad? Muy bien, todas están correctas. Your score is 100% excellent. You got the top score. El mejor resultado, ¿verdad? Bien. Me imagino de que ya tenían una idea acerca del tema, ¿verdad? Pues ese sí. Ha sido un poco difícil, pues ese. Yo lo he sentido algo no tan fácil, fácil. No fácil. Pero la verdad que sí veo que le entendió, ¿verdad? Le entendió el tema. Sí, quizás sí. Sí, porque a pesar de que estaba dudando, resolvió la oración, entonces. Sí, sí tenía dudas. Le va entendiendo, entonces eso es lo bueno, ¿verdad? Ahora nada más solo es de poner en práctica. Bien. Así es, muy bien. Y ahí en la plataforma va a tener más ejercicio, pero para practicar. Muy bien. Sí. Entonces, no sé si tienen dudas. No de mi parte, tío. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay dudas, creo que llegamos hasta acá, ¿verdad? Bien. El día jueves, sí, tal vez nos estemos un poquito más, ya que ahí vamos a ver como dos temas en sí. Siempre es un mismo tema, pero se divide como en dos. Ahí lo vamos a ver el jueves sobre eso. Muy bien, entonces llegamos hasta acá, ¿verdad? Si hay alguna duda en cuanto a eso,
Sonia, por ejemplo, si hay dudas, usted puede preguntarme así personalmente, ¿verdad? Yo le voy a... Ok, gracias. Sí, muy bien. Entonces, it's all for today. Thank you for attending the meeting, right? Gracias por asistir a la reunión. And have a good night. And may God bless you. See you soon. See you on Thursday. Good night. See you soon. Good night. Good night. Thank you, teacher. Yeah. Good night. Good night. Good night.